Bueno, buenos días. Hoy estamos en el Parque de Educación Vial, donde se inician la visita de los cursos, en este caso de quinto de primaria. Y bueno, pues como podrán ver, en este parque hemos intentado dejarlo en perfectas condiciones para que los críos que vengan de los colegios pues puedan ver cómo es la realidad en la calle, con la señalización que se ha hecho en este parque, con la señalización vertical. Hemos incorporado material para que puedan practicar en este parque de educación vial, 10 bicicletas, 8 patinetes, también, pues bueno, lógicamente con sus cascos y con toda la seguridad que conlleva. Y bueno, estas visitas de colegios, que en total van a ser 28 colegios los que van a visitar el parque de educación vial durante miércoles y viernes, son los dos días de la semana que se van a realizar. Dentro de todas estas visitas hemos incorporado a través de la escuela el laboratorio experimental de ideas, donde se van a aportar una serie de ideas que queremos trasladarlas a la mesa de movilidad para que se contemplen en la construcción de una ciudad accesible de movilidad. Está la concejala también con nosotros de Educación, Irene Ruiz, que lógicamente pues sin los colegios no podemos realizar esta serie de actividades, donde también vamos a trabajar con los caminos escolares, pues bueno, para que sean caminos seguros y que se puedan llevar pues pronto a cabo. Se están redactando una serie de proyectos para hacer una experiencia piloto. Efectivamente, en este laboratorio de ideas vamos a intentar acoger toda la programación que se va a ir y la metodología de enseñanza que se va a ir dando en las clases para exportarlas tanto al modelo de ciudad de seguridad vial como en el aprendizaje del alumno. La metodología que vamos a utilizar se centra fundamentalmente en unas charlas que se imparten sobre la señalización tanto vertical como horizontal, fundamentalmente en cuanto a las señales de peligro y las señales de obligación, aunque también se cogen las de prohibición e información. En la señalización horizontal se va a trabajar con el uso de los pasos de peatones y el uso como peatón de las aceras, y vamos a hacer que además de toda esa función de peatón conductor, cómo actuar ante una situación de emergencia o un accidente. Para eso vamos a utilizar el aprendizaje del sistema PAS, del acrónimo correspondiente a proteger, avisar, socorrer.